Oigan, ¿qué van a hacer mañana en la mañana? La botella de agua. ¿Mañana en la mañana? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, les voy a llevar al mejor desayuno del mundo. Quiero que se traigan dos cambios de ropa. ¿Tú sabes de esto? No. Ok. Dos cambios. ¿A dónde me nos vas a llevar? No les voy a decir dónde, pero es el mejor desayuno del mundo. Dos cambios de ropa y es lo único que necesito. O sea, listas mañana a las 6:30 de la mañana. Las quiero listas. ¿A las 6:30? Ok. Les acabo de decir que ya cruzando la frontera, ya que se despertaron bien confundidas, les dije, ¿dónde creen que estamos? Estamos en Tijuana. Siguen en shock, siguen en shock. En la playa. Pero les dije, bueno, yo solamente les había dicho que íbamos, yo las iba a llevar al mejor restaurante del mundo, pero queda en el Valle de Guadalupe, Baja California, aquí en México, donde los vamos a ir ahorita a comer una comida bien deliciosa. Pero ahorita estamos en Tijuana. Ya casi llegamos como en una hora más o menos. Y me dije, lo primero que me dijeron, ¡pero los pasaportes! No nos traemos los pasaportes. Pero yo ya los tenía bien guardaditos porque nos vamos a ir a Jalisco en unas 2 semanas. Entonces yo dije, ay, yo hago los arreglos, denme los pasaportes. Ya lo tenía en mente. ¿Están emocionadas? Sí, y sorprendidas, muy sorprendidas. A comer rico. Ahora sí, llegando a la cocina de Doña Estela. Bueno, ahora sí ya hemos llegado a la famosa cocina de Doña Estela. Son las 11 de la mañana, entonces llegamos a buen tiempo. A la mera hora del desayuno. A la mera hora del desayuno. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Vienen todavía medio dormidas. Estoy bien confundida. Pero el camino estuvo bien bonito para llegar aquí. Sí, ¿verdad? Vimos muchas cosas interesantes al lado de la carretera. Muy agradecida por la invitación. Mira. Ay, sí, eso me encanta. Buenos días. Buenos días. La verdad que hay tantas opciones que ya ni sé qué ordenar, que hasta los hot cakes se ven riquísimos. Pero digo, no voy a venir aquí a agarrar unos hot cakes, pero todo se ve delicioso. Amo la masa. Vamos a empezar haciendo una tortillita con crema, quesito del que te traen aquí. Y luego le echas muy poquita salsa de esa porque está bien picosita. Así. Hace rollito. No. Y provecho. Yo unos chilaquiles rojos. De harina. ¿A quién? Amo la masa. O sea, tortillas recién hechas. Gordita de machaca. Y taquito de birria tatemada. Que chille. Qué rico. La famosa machaca. La razón por la que es muy famoso aquí un platillo que es el mejor, considerado el mejor desayuno del mundo, es por la machaca con huevo. Pero no se me antojó el huevo, pero pedí machaca y de verdad está muy rica. A mí me ya, gustó. Ya mucho. Es su segunda, entonces creo que sí, vamos bien. Echaron más, mira. Porque vieron que era para YouTube. Y como vieron, los frijoles están deliciosos. O sea, con pura tortilla de harina recién hecha y unos frijolitos. Riquísimo. ¿Verdad? Gallinita. ¡Oh, gallinita! Al mismo tiempo.
A ver, ahora sí ya, saliendo de la cocina de Doña Estela, ¿qué pensamos, qué opinamos? Muy rico el desayuno. Comí unos chilaquiles divorciados, riquísimos, se los recomiendo. Yo unos casados y también estaban buenísimos. Los acarneros solamente sencillos, rojos, riquísimos. ¿Tú te ordenaste? Yo ordené el omelette de nopales, estaba riquísimo, y las tortillas pues también. Ay sí, las tortillas hechas a mano están deliciosas. A mí me encantaron más las de harina, las de maíz están muy buenas también, pero es que yo sí diría a mi mamá, amo la masa y las de harina están pero deliciosas. Sí, delicioso desayuno. Sí, definitivamente tienen que venir. En la cocina de Doña Estela. Bueno, mi tía dijo que ella, ¿sabes qué? Dijo, en vez de un vino primero, me quiero echar un pajarete. Hay que explicar para la gente que no sabe qué es un pajarete. Aquí tenemos las vacas y nada más necesitamos poquito chocolate, abuelita, con azúcar, un chorrito de alcohol de caña o de brandy y pues ordeñar la vaca y hacer espumita, como un chocomil. Puede que te suelte el estómago, so, hazlo pero con precaución. Ahora sí, nada más cuando empiezas a manejar, empiezas a ver diferentes, ¿cómo se dice? ¿Vinícolas? No. Sí, vinícolas. ¿Vinícolas? Vinícolas, esa palabra suena rara. Nada más te bajas y a ver cuál quieres probar y aquí empieza lo bueno. Ahora sí, linda, pura peda. Ay, no, Dios mío. Linda, ya encontramos tu botella. Así. ¿Qué dice? Esa es la que me va a tomar. Sí. Esta sí es de mi tamaño. Ahora sí, esta botella es la que quería. Esta es la botella que yo estaba esperando, amigos. Ahora vamos a Encuentro Guadalupe, es uno de mis lugares favoritos aquí en el Valle. Amigos, ahorita ese viñedo estaba cerrado, el que les digo que es mi favorito, entonces dijeron que mañana están abiertos, entonces mañana vamos a regresar, pero ahorita solamente manejando, porque ahorita vamos a ir a la casa Malbec, donde nos estamos quedando, que está increíble. México tiene unas casas increíbles, se los juro. Entonces en camino allí nos encontramos con esta, entonces vamos a tomarnos un vinito aquí. Mi tía a lo que vino, mi tía a lo que vino. Tengo que probar de las dos. Salud. Amigos, acabamos de llegar aquí a Casa Malbec, que les voy a dejar el link aquí abajito en la descripción por si se quieren quedar aquí. I'm shocked. O sea, estoy impresionada, la verdad, con esta casa. Tienen que ver. Wow. O sea, uno entra por acá. Vean esta estructura. O sea, todo cemento, cemento, cemento. Entras por acá, vean esto. Aquí en la noche te sientas, hay una fogata, que en la noche es lo que vamos a hacer. Súper a gusto, o sea, qué agusticidad, la neta. Vean esta mesa, y tienes un grill también. Y luego entras, vean esto, o sea, wow. Entras a la casa. No, es que estoy impresionada. Y vean esto. O sea, aquí nos vas a ver, aquí nos van a ver a todas. La televisión, el aire, la cocina, perdón por mi chamarra, pero la cocina, vean esto. Está increíble. Y luego el refri ya tenían cosas, nos dejaron con aguas, sueros, todo eso, unas cervecitas. Yo estoy, la verdad, impresionadísima con esta casa. Aparte, miren todos los cuartos que tiene. Ya todos ahorita se metieron al cuarto y al baño, pero estoy así de que... ¡Wow! Caminas así la entrada y luego está esto como un patio con puros cactus. Entras y es el primer baño. ¡Miren! ¡Lujo! Y luego aquí está el otro cuarto, bueno, el primer cuarto. Estoy impresionada, la verdad. Caminas para arriba. Aquí puedes poner tus vinos, tus copas de vinos. Vean esto.
Aquí está un cuarto. Bueno, te les enseño porque está mi tía en el baño, pero aquí está otro cuarto. Aquí está otro baño. Vean esto. Este es el cuarto de mi mamá, entonces ya empezó a poner sus cosas. Pero está increíble y aquí afuera hay un jacuzzi. ¡Wow! Súper como elegante. Y luego vamos al otro cuarto. Mi mamá está en el baño, entonces no les puedo enseñar. Aquí está el otro cuarto. Vean esto. Otra cama. O sea, impresionante, la verdad. Y aquí está otro baño donde está Iram ahorita. O sea, aquí caben unas buenas 9, 10 personas sin problema. Vean, o sea, todos los baños se ven así, súper padres. Wow. Amigos, la verdad, México es impresionante sin palabras. Aparte de todo lo bueno que tiene México, algo que sí tiene, por ejemplo, vamos a hablar como algo específico. Los Airbnbs, por ejemplo, en Estados Unidos siento que como que no hay tanta creatividad para los Airbnbs, que rentado es como que muy normal. Y llegas a México y hay unos Airbnbs que dices, wow, o sea, estoy muy impresionada. Nos la vamos a pasar súper bien, aunque sean solamente 2 días, pero unos buenos vinitos, aquí en la noche sentados, pasándolo en familia. La verdad, me siento tan orgullosa de ser mexicana. Y en cuanto uno llega aquí a México, cruzando la frontera, luego toda la gente es súper amable. O sea, ¿cómo es el cambio de cultura? Y como digo, siempre voy a amar a los dos países, también a Estados Unidos, porque pues de ahí soy. Pero es como que la cultura mexicana, la verdad, lo tiene. Tiene tantas cosas especiales. En cuanto entras a un restaurante, es hola, bienvenidos, ¿cómo están? El servicio es increíble. No sé, México, la verdad, lo tiene todo. ¿A poco no es impresionante esta casa? Este sofá, o sea, aquí me van a ver, aquí nos van a ver. ¡Wow! ¡Qué padrísima! Todos los cuartos están acá, acá y acá. No, qué padre. Ahora sí, vamos a Bruma Wine Garden. Todo está como súper escondido, como entre las montañas, entre las piedras. Y luego entras y dices, ¿qué? ¿Esto estaba aquí? So, este wine garden literalmente está todo abierto, súper padre. Y la cocina también está afuera. Aquí hacen la pizza en horno. No, la verdad, el valle tiene tantos lugares tan bonitos que es difícil como en 2 días escoger a dónde ir a comer, dónde ir a tomar un vinito. Pero bueno, aquí estamos en Bruma Wine Garden y a ver qué sigue. Esto está muy bonito. No me lo esperaba tan escondido, pero este es un lugar muy, muy bonito. A mí me recuerda como la vibra a Tulum un poquito, como lugares escondidos, la música, el ambiente. Me gusta. Nos van a enseñar la cocina. Hola, ¿qué tal? Gracias. Miren este espejo. O sea, es todo el restaurante con el reflejo de todos los viñedos. O sea, México. Lindo y querido. ¿Qué tal? De este lado tenemos pizza margarita. Gracias. Y pizza de espinaca. ¡Wow! Gracias. Tocino con una margarita. Ok, ahorita ya estamos bien cobijaditos aquí, bien calientitos. Bien calientitos en Fauna. Nos van a traer ahorita un vinito. Ahorita estamos arriba de... Un churro también. Ya, hay un churro. Que no se te olvide. Sí, estamos arriba de... Wine Garden. Wine Garden.
y la verdad estaba riquísimo toda la comida que comimos, riquísimo. Los vegetales estaban deliciosos. La pizza, todo, o sea, estaba buenísimo. Sí. Y dijimos, ¿por qué no vamos arriba ahora y nos vamos un vinito y un postre? Entonces, mírenos bien cobijaditos. ¡Y más vinito! Una copa de vino más y vamos a terminar durmiendo ya aquí. Sí. Gracias. Viene con un dulce de leche en la parte del fondo. Tenemos un dulce de guayaba en el centro del churro, un helado de leche y un poco de queso de oveja. Wow, gracias. No, pues aquí siempre hay espacio para el postre, así es que provechito. ¿Es el domingo? Sí. En la noche. Ah, ok. Pero cuando no, casi no hay nadie. Cuando casi no hay nadie. Ahorita sí hay animales salvajes, ay Dios mío. Más noche, cuando no casi no hay personas. Hay coyotes. Coyotes, ok. Ajá. Casualmente, ok. Fantasmas. Wow. Ay, fantasmas, ok. Una niña que se parece. ¡Ah, no, no, no! ¡Ay, no! ¡Ya todos los asustados! ¡Ok, gracias! ¿Son mexicanos o...? Sí. Ok. Es un árbol que abajo está la vinícola. Abajo está el... La raíz, y abajo están los barriles conservándose el vino. Wow. Por muchísimo tiempo. Entonces, wow. Este es lo de arriba, y abajo está la raíz colgando. Wow. ¿A poco? Uh-huh. Y acá. Wait. Aquí no nos va a salir la niña, ¿verdad? Ni el coyote. Pues no me enfoques. Tú párame atrás, párate atrás de mí. Wow. Wow. Ay, casi le pego la pierna. Oh. Wow. ¿Aquí qué es eso? ¿Te gusta seguirme? Sí. Wow, qué bonito. Aquí te lo digo porque luego se resbalan, ¿eh? Sí. Wow. Y aquí abajo por el día está abierto para el público. Y aquí está la avenida. Ya. Qué padrísimo. Aquí está el árbol hacia abajo. Oh, wow. Ya. ¿Cómo se asustaron todos? Sí, ¿cómo que hay coyotes y fantasmas aquí? Ya nos asustó. Ay, no me quería canchar. Ahora sí ya prendimos la lumbre, musiquita. Vean qué rico más vinito. Ahorita viene. Agarrar mi suétercito que hace frío. Pero vean qué rico, la verdad. Y vean a Linda, ella lo que vino. Más vinito. Qué ricura. Ahora sí. Salucita, ahora sí, ¿verdad? Glad you guys came. Yeah. Qué bueno que vinieron. Salud. Buenas noches. Salud. Buenos días desde el Valle de Guadalupe. Aquí estamos con Iram, el fotógrafo del día. Se puede recargar aquí en la silla. Go further. Interesante, no bien. Okay, just take a bunch. Se los juro que no sé si es mental la cosa aquí, pero yo siento que duermo mejor en México. O sea, yo sé que apenas crucé la frontera de Estados Unidos a México y estoy solamente como a 3 horas de Los Ángeles. Pero duermo diferente, hago del baño diferente, o sea, todo es diferente, no sé, me siento mejor aquí, no sé. Pero a ver qué va a pasar el día de hoy, ustedes obviamente vienen conmigo siempre a todos lados y se va a poner buena la cosa. Vamos a ir como a diferentes vinícolas, cada vez que digo vinícolas, siento que lo estoy diciendo mal, no me griten. Pero sí, esta casa está padrísima, súper moderna, ahorita vamos a arreglar eso, pero estábamos en la noche viendo una película, súper tarde, entonces sí. Vamos a ir a desayunar. Como que quiero ir a la casa Doña Estela otra vez, porque como les digo, es lo más clásico, lo más famoso, súper rico, te atienden súper bien. Pero digo, ¿probamos algo nuevo? No sé. Entonces al mes y medio las voy a sacar de ahí ya con su muñoncito así de raíz, pero ya la siembro. Porque si la siembro sin el muñoncito, se muere fácil. Sí, son cosas que dan una plena. ¿Cuánta agua gastan aproximadamente? Echamos una pila, la metemos ahí en esos tambos y en que tenemos que adentro. Entonces ahí el animalito que se come el azúcar, se come todo el azúcar y la convierte en alcohol, es 2 semanas de fermentación alcohólica. Entonces en 2 semanas tarde el animalito en comerse todo eso y convertirla
alcohol. ¿En serio? Hay veces que, las levaduras, que son los animalitos que se comen el azúcar, no, están medio flojos, ¿no? Dejan de ser. Watch your step. Sí. Miren, qué bonito. Ahora sí, amigos, estamos llegando a Tre Gallini, que es otro restaurante increíble aquí en el Valle. Es italiano y hacen una pasta deliciosa. Y venimos aquí porque el doctor Aguirre nos dijo, tienen que ir allí a comerse una buena pasta después de este vino. Entonces venimos aquí, pero ese doctor Aguirre con el que estábamos ahorita, con él venimos la primera vez aquí a su rancho. Se llama Rancho Cien Piedras y tiene unas casas también increíbles. Y es una totalmente una experiencia... impresionante, la verdad, me cae súper bien. Él fue un doctor por muchos años entre Estados Unidos y México y tiene aquí sus casas también en el Valle, pero sí está padrísimo. Así vamos a comer, escuchen los gallos, a comer aquí bien rico. Todo aquí está bien bonito. ¿Cómo andamos? ¿Bien relajadas? Ay, sí, bien relajadas. Bien relajadas. Con todo el vino. Sí, hasta se me olvidó grabar de lo sorprendido. A ver, fe. Vamos con el romero y el aceite de olivo. Es para quitar el exceso de sal y hacer una limpia. Wow, qué rico huele. Sí, está muy delicioso. Está súper bien. Sí, está como jugosito. Sí. Aquí tenemos tuyo esto. Ah, sí, gracias. Ravioli de camote con chip de camote y almendras tostadas. Wow. Tagliolini hecho en casa con calabacita, aceite de trufa y parmigiano. No tiene crema, ¿eh? No es macaroni cheese. Esto es macaroni con un toque mexicano, porque nosotros estamos enamorados del México y tiene un poquito de chile serrano. Te va a encantar. Muchísimas gracias. Buen provecho. Gracias. Bienvenido otra vez. Gracias. Mira ese plato. Huele delicioso. Se ve increíble, gracias. Todo se ve delicioso. Wow. ¿Ese es de acá, va? Sí. Qué rico. Esta parte de mi suegro, wow, que yo lo estoy haciendo de siempre. ¿Sí? Wow, sí. Muy rico. Lo hago con mela, con pera, con chocolate, sí, con mucho sabor. Esta mañana sí tenía mela, le digo, hago con manzana. Muchas gracias. 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 Ahora sí le vamos a entregar el postre. Provechito. Dijo que era la torta de la nonna. Miren qué fluffiness esta torta. Y después ponen azúcar. Una hora para amasarla, le digo, oye, suegra, pongo todo junto, ¿no? No sale igual. No sale igual. Wow. Ya me di cuenta de 30 años que estoy cocinando. Sí, está delicioso. No, lástima porque la nieve no, sí, tiene conservante, entonces sí va, pero es hecha con leche. Wow, riquísimo. Entonces, nada de químico aquí. Muchas gracias. Todo natural. Muchas gracias. Delicioso. Estuvo tan bueno que tuvimos que ordenar otro. Ni modo, va aquí. Y los ingredientes son frescos. A ver, es que no me dejan, no me dejan agarrar un pedazo. Cristi no nos deja nada así. No dan chance ustedes. Tú no das chance. Ni para comer a gusto. Ay, este es sabor. Ese era mío. Ah, compactan. No, quería mi pedacito y no. Súper casero. Wow. Todas las gallinas, la foto de toda la familia de mi esposo, con su hermana, su mamá. Todas las fotos de las familias acá arriba. Rápido, trajimos aquí a mi mamá y a mi tía, a Frida, que también se pone el reventón en la noche, súper padre. Pero ahorita como vamos en carreritas, queremos enseñarles más lugares. Entonces sí, pero Casa Frida es como algo clásico aquí. El corazón de Frida. El viñedo. Aquí adentro te puedes tomar un vinito. Y vean, aquí lo que es son las vistas. Vean estas vistas.
Es que siento que me tengo que sentar con ustedes un ratito y platicar bien de toda mi experiencia aquí ahorita. Por ejemplo, ahorita que estábamos ahí con la dueña, que es italiana, nos contó cómo le gustó México, cómo se apasionó de México y se quedaron ya a vivir aquí. Y es como, ¿cómo terminan desde Italia en el Valle de Baja California? Entonces es tan interesante como conocer esas historias. Está grandísimo aquí, ven esto. Este se llama Selena, es un 2022, lleva lo que es Sangiovese y Moscato. Ok. Eso. Para que lo prueben. Gracias. Está bueno. No está tan dulce, pero igual está frutadito, está muy bueno. Está bueno. Este es lo mismo, trae las mismas varietales o las mismas uvas, nomás que este en vez de traer Sinfandel, trae lo que es Sangiovese. Ok, un poquito el agua nomás. Este del buzo, sí, es de la... De brinquito, Lido. De brinquito. Ahí está. Con estas no se puede. Subimos todas, venga, y luego... Súbanse, ok, todas, súbanse. Y con esas botonas, nada más. Ok. I was gonna borrow it, but no. Ok, para la foto. Súbanse, pues. Súbanse, pues. Pónganse. Oye, esta cámara está perra. Como princesa. Sí, como, pues es que es su reina, ¿no? ¿Verdad? Es tú y my queen. Okay. ¿Qué más? Ah, it's ready to go. Y me caigo, ¿no? No te bajes, no te bajes. Oh, un día en mi vida, vámonos. Después de 10 copas de vino el día de hoy. Ese fue mi desayuno. Ay, sí. Tengo mi bird right there. Look, 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 look. La neta, estoy muy triste.